Hola faranduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo. Esta transmisión multiplataforma de este programa de espectáculos. El día de hoy tenemos como siempre mucha información de farándula. Hoy miércoles. ¿Estoy en lo correcto? Sí, verdad. <laughs> Con esto de que los días son como medio, así medio, quién sabe cómo y de repente batallamos para saber qué día, qué día es. Pero es miércoles, miércoles 22 de abril del 2020. Bienvenidos todos. Mucha información. Oye, por cierto, fíjate que el otro día, no, ah, uno, el creo que el vocalista de Cartel de Santa dijo que se iba a acabar el mundo el, hace dos días. Fíjate. ¿Cómo así? Y mm -hmm. seguimos aquí. Yo los saludo porque, bueno, no me mandaste a saludar. A Jesús la bienvenida. Chuy Ibarra. Jesús Ibarra, presente en la casa de todos <laughs> ustedes. Muchas gracias, faranduleros, por estar ahí, ahí donde siempre están, en su casa, en su cocina, en su jardín, en su teléfono, en su trabajo, desde donde nos escuchen hasta allá va... Nuestro saludo. Mira, es, antes de empezar con los saludos y todo, sí, mira, te juro que yo vi esa nota. Mira, te voy a leer la nota porque yo, para que no crean que estoy loco. Ya empezando con el chisme, luego, luego con el mitote. Mira, cartel de Santa, eh, predicción, vamos a ver. Porque sí lo dijo eh, en las redes sociales. Y mira, todavía estamos aquí. Ah, sí, mira, predijo, según el heraldo de México, el eh, Babo de cartel de Santa. ¿Quién se puede llamar Babo? El de Cartel de Santa revela y predice día y hora del fin del mundo. Él dijo que se acabaría el mundo el martes 21 de abril a las 16.20. A las 4.20 de ayer. De ayer. ¿Qué estabas haciendo esa hora? Todo... No sé, pero de que se acabó, no se acabó. No, porque yo te estoy viendo. Yo estoy viendo a los baranduleros. O sea, de que no se acabó el mundo, no se acabó el mundo. Algunos aseguraban que este hombre anduvo consumiendo algunos, algunas sustancias. Porque, pues oye, está muy raro, ¿no? Eso de que se va a acabar el mundo, dice, dice este sujeto. ¿Cómo te lo explicas, no? La verdad es que sí me parece, este... El mundo sigue y sigue, no se acabó. ¿Quién es el que lo dijo? ¿De, de qué grupo es? Cartel de Santa. Oye, que por cierto, el vocalista estaba, estaba leyendo en la en la mañana, bueno, no leyendo, Resulta que le dieron la portada de quién de la revista de quién al uh -huh. doctor López Gatel, ¿no? Ah, caray. Entonces ahí. Ah, caray. Sí, sí, sí. Ya ¿Cómo es así? Un rockstar ahí, ¿Cómo ahí, por? Pues porque te digo que es el hombre del momento. Uh -huh. Con justa razón. Entonces, pero lo que me llamó la atención es que era como que quiso ser cantante, le abría los ah. conciertos a Caifanes. ¿A poco? Sí, de, de hecho, fue rockero. O, o sea, sea está bien es el cuñado de, el de Ana Colchero. Sí. Cuñado, porque así, ah, les informo. A las que andan ahí sobres, pues ya les decimos Ay, que. está casado. Está casado desde hace muchos años con una mujer muy inteligente, también muy preparada. es doctora ¿eh? también. Sí, súper preparada la mujer. Y es cuñado de Ana Colchero, aquella actriz que desapareció. Estamos hablando del subsecretario de salud. Hay que decirles, de salud porque no todo el mundo los conoce, ¿no? No, no, pues es que es, es, es reciente. Exacto, es el subsecretario de salud, el que da las conferencias todos los días a las 7 de la noche. Para informarnos cómo estamos en cuestión de del de bicho pues bueno resulta que además también como dices tú pues Era tuvo rockero. sus 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 inicios de rockero pero quién se lo hubiera imaginado, ¿no? Mira, voy a saludar hoy primero a los de Facebook. Vamos a cambiar el orden. Hoy estamos cambiando todo, si te fijas. Mira, empezamos con chisme, etcétera. Claudia Estrada, Yolanda Díaz desde Minnesota, Patricia Rodríguez, bendicida tarde Jesús. Saludos desde te eh, Tecamac, Estado de México. Los adoro. Gracias, Patricia. También nosotros te adoramos. Saludos a Ana SD desde Hidalgo. Está trabajando. Patricia dice, me encanta tu voz, Jesús. Disculpa Ay, la Pregunta, ¿cuánto mides? ¿Cuánto mide? No, no mucho, la verdad no, mido como unos setenta, sin mucho. Ok. Por eso no sin me gusta tacón. medirme sin tacón. ¿no? Por, por eso no me gusta medirme, porque siempre termino, a ver si ya crecí un centímetro. No, pues no, ya. Al contrario. Ay, no, no, no. Te tengo que contar, ya que sacarse ese tema, te tengo que contar una no, anécdota. Cuenta, cuenta. No, 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 no cuenta, buenísima cuenta. de Elizabeth Álvarez. A ver. Resulta que paisana Elizabeth, tuya, ¿no? paisana Elizabeth Álvarez, hoy esposa de Jorge Salinas, ¿Sí? pues resulta que a mí me contaron, pues sabes que uno tiene chismosos por todos lados, por todos lados hay gente chismosona. Y entonces resulta que te tenía yo una amiga que había trabajado en toda la organización de Nuestra Belleza cuando era Nuestra Belleza cada estado, o sea, Nuestra Belleza Chihuahua, y ahí se seleccionaba Nuestra Belleza México, ¿no? Sí. iban al concurso sí, sí, sí. una representante de cada estado con Lupita Jones la encantadora Lupita, Lupita Jones entonces en Nedstrom ¿no? me estaba contando a mí una, una amiga que a ella le tocó cuando este Elizabeth estaba en el en lo de cómo se dice nuestra belleza en lo de nuestra belleza, nuestra belleza. pero no podía por la estatura le faltaban dos centímetros Tiquilo. Pero entonces ella les decía a los de, a los del certamen: No, pues es que en la mañana vino mido, mido el 1.68 y en la noche, eh, ¿Y en ¿cómo? La noche ya no. ¿Cómo? Pues fíjate que yo te tengo otra de Elizabeth de Álvarez, como es de de pues, Juárez. Sí, al salón de belleza. Ay, qué chistoso soy yo. A la estética que voy yo a cortar el pelo. Ahí <laughs> donde te hacen los <laughs> salón de belleza sonó como que te hacían tus, este... tus rayitas. Es, <laughs> cuando está abierto, porque hace como dos meses que no voy. Pues ahí va Elizabeth Álvarez, este, cuando está, cuando viene a Juárez, porque viene mucho sí. aquí a Juárez, a Ciudad Juárez. Ajá. Pues ándale que no le gusta que le cobren. A poco. Me dijo el, el encargado de ahí. O no sea, gorrona. No le gusta que le cobren, pero aparte nos ningunea a, a los chavos estos, a los estilistas. A ver, ¿En tú, serio? Tráeme un té. Pues, y a ver el dinero. No, tú tráemelo. <laughs> ¿Ah, sí? Pero, pues, ¿por y, qué? Y, y los chavos van y le traen, la tratan bien y, y luego se va y no quiere pagar Pero es que muchos famosos están acostumbrados a gorrear, ¿eh? A que creen que les tienes que regalar todo Todo Todo, hasta un chete Todo, todo, Ajá. todo Van a un lado y creen que... Van a un restaurante y quieren la cuenta gratis sí. Van a, en este caso, a una peluquería y quieren el corte gratis Ay, qué? no, muy mal, ¿eh? No, no paguen, Muy mal, que, que nacos, que nacos Caso contrario de... de de Vanessa Guzmán, Vanessa Guzmán. que vive aquí en la vecina ciudad del Paso hey. y también este los estilistas de esa de donde voy yo uh -huh. este van a el, uno de ellos va al Paso supuesto este eh, me contaron no sí es uno muy famoso que trabaja en México y, y ahí viene. Ajá, ajá. Es, ¿Quién es? ¿Quién Carlos es? ¿sí Semil... el nombre. Se llama Carlos Emiliano, creo. Ándale. Es, es de las estrellas de México. Okay. Y luego, cuando está él aquí... no te contó el chisme, sino él es el no, estilista. Él es la estrella del, de, la, de, de la, la estética. De la estética. De Marrakech. Trabaja en México, sí, de Marrakech. Ándale. Pues hay que decir el nombre completo. Uno tiene que decir todo. Son buenísimos ahí. Vayan a Marrakech y un día se pueden topar al productor ahí a, sentado. A Juárez. Este, vayan a Marrakech. Este, Entonces. Él va al paso, cruza Ajá. la peina, ella le paga súper bien y lo trata como rey. No, pero pues que hay diferentes clases sociales. Sí. Y... O sea, la verdad. Mi Vanessa es... Es Vanessa. Vanessa. Es una reina. Vanessa Guzmán Doña es Ana una Leguina. reina. Sonia Torres, saludos desde Tijuana, Esther Gómez también desde Tijuana, Samantha Aguilera, Max Flores, Javier Tirado, Blanca Sánchez, Héctor Ochoa, eh, Lucy Sánchez, un beso Lucy, te quiero con todo mi corazón, Saida Selene, Vicky Caraballo desde Sacramento, California y Claudia Ponce, ahora en YouTube. En YouTube yo también voy a empezar por... Estamos en cuarentena. Hoy estamos y... haciendo las cosas diferentes. No se nos confunda. No, 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 no va por orden de quién fue primero, sino ahí a ver qué pasa. Ah, caray. Ah, caray. Dice, te lo van a reclamar. Dice Corazoncita full. Es importante la revista Quién en México. Hola, corazoncita. La revista Quién en México. No. Sí, es importante es la que habla de los de la de la high, ah, high la lives, la... no de la socialité de los así como que tienen mucho acá que, que, que quieren tener este ah yo digo que importante 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 entre ese tipo de gente proceso ¿no? no bueno bueno es que estamos hablando para quién es importante te apuesto que una señora de las lomas de la ciudad de México uh -huh. proceso se lo pasa por donde no esté. la lee no la lee para ella no es importante es que uh -huh. depende pero la revista quién debería es para ella es esencial pero ¿no? sí se venderá mucho quién sabe yo tengo mis dudas. Pues en todos los salones de belleza está. Ah, eso sí. Eso. Entonces, pues es como es importante de nicho. ¿no? Para ¿No? ese sector, es, es como dice Alex, de nicho. Pues sí, ah, mira, tenemos dos Pero donativos. Ex exclusivas, exclusivas, como que nunca. Da, ¿verdad? Nah, no, nah, y aparte esas revistas nunca dicen la verdad. Nah, pues como que la verdad. No, desprasa. son muy muy, muy condescendientes. Como que, como que los que quieren, como que, bueno, los ricos nuevos dicen, ¿no? Uh -huh. Que van y pagan para que les hagan reportajes y todo. Sí. Okay. Tenemos dos donativos. Tenemos dos donativos de Mani, Bueno, Mani Aguilera, muchas gracias, Mani. ¿Cómo estás? Dice saludos, Alex y Jesús. Dijo primero Alex, pero yo digo primero yo. <laughs> Les quiero, procuro no perdérmelos en vivo porque los amo. Dice muchas Manny. gracias, también nosotros te amamos. Muchas gracias. gracias. Manny, besitos y el otro no lo. Ah, Miguel Ángel Maldonado. Miguel Ángel Maldonado, no te encuentro, aquí estás Está arribita Sí, dice Miguel Ángel, ¿cómo estás Miguel Ángel? Dice hola chicos, saludos, Jesús, ponte a cuadro Please, please Please, please, please <laughs> Muchas Oigan. gracias, pronto, pronto Mira, me dijeron chaparrito cuerpo de llaves. ¿Para qué andan preguntando la estatura? Pues sí, chaparrito no. Uy, no, pues entonces no les digo cuánto mido yo Porque entonces van a pensar que yo soy un Yo soy tuntún <laughs> Una Yo siempre lo he dicho, soy perrito. Guadalupe Castro, buenas tardes, saludos al producer, los veo desde Puebla, Max Flores. ¿Cuál es el canal de YouTube? Es Alejandro Zúñiga en vivo vale Y mira, eh. el primero en conectarse, <coughs> ahora sí, vamos al principio, fue Luigi Alameda. Hola, Luigi. Gracias, estás? Luigi. Gracias por estar aquí, por hacernos el favor de tu presencia. También está Ricardo Coronado, Catalina Branstan, Rita Morales, Mar Merlén Merlén, eh, Gina Ina Cris, dice, ya lista para el chisme, Corazoncita Full, que ya la había saludado. Mayra Janet. Oigan, y, y les tenemos muchas Daniel sorpresas, ¿eh? Muchas sorpresas en el programa, en el fin de semana va a haber un programa ya diferente, va a haber un programa distinto. Es una sorpresa para el domingo. Recuerden que estamos transmitiendo de lunes a domingo todos los días en vivo y el domingo también vamos a estar en vivo, pero el formato va a ser una sorpresa. Ya lo van a descubrir. Cual. Ni yo me los. Ay te lo acabo de decir. Ah, hace ah ya. Ok, ya. <laughs> Así que ya verán. Es que ya verán va a momento. estar bueno y va a haber muchas más sorpresas en todos los canales. Ya esperen porque vamos a seguir creciendo, vamos con más contenido y te parece que iniciamos con el chisme. Ahora, ahora no hay lío verdad ahora nadie nos ha atacado todo está bonito Mauricio todo es amor se y portó paz Bien Pati, ya, ya no fumo de la que le gusta. Pero tenemos mucho sí. chisme tenemos vamos a hablar de Laura bozo hablaremos de Nina. El Conde, hablaremos de Olga Brinskins, Olga Brinskins, Todos queremos, <laughs> y, y Yolanda Andrade. Vamos a hablar de ventaneando y, por supuesto, hablaremos de qué está pasando con Javier A la Torre en Televisión Azteca. Pero miren, tal es así que ustedes son los que mandan, que nos propusieron ayer una sección y ya la tenemos para hoy. Oh, sí, rapiditos Ajá. así como van, así somos en esta producción, porque somos una comunidad y entonces los leemos, hay una interacción. Eso fue de Kelly Villarreal, ¿no? Creo Eso fue de, fue de Kelly posto. Villarreal. Mi Kelly Villarreal dijo, ¿por qué no cuentan un chisme vintage todos los días? Y yo dije... Pues, ¿por qué no? Por, es es no. divertido, porque al final de cuentas, estos chismes vintage nos van a llevar a recordar algo, a lo mejor medio oscuro de los famosos, que se nos ha olvidado, porque luego los mexicanos o los latinoamericanos tendemos mucho a olvidar lo que sucede, ¿no? Quién sabe por qué, pero todo lo olvidamos. Entonces, el primer chisme vintage estrenando esta sección para abrir todos los programas es. Silvia Pinal y Silvia Pasquel Peleándose por el mismo hombre. Eh, yo pensé que íbamos a hablar de New York. De... Ay, no, eso ya después, Jesús. Pero mira, resulta, yo no sé si tú recuerdas, que hace algunos ayeres, en la época en la que los chismes eran diferentes, porque no eran tan gruesos como hoy, hoy nada nos sorprende. Oh, vaya, pero, pero ese chisme sí está grueso. Dos, es mamá, muy madre, grueso. Peleándose por un hombre. Sí, y eso. como ya ves que va el 27 de abril, regresa la serie de Silvia Pinal. O sea, el lunes, ¿no? Sí, el lunes. ¿Sí? El lunes sí. regresa la serie de Silvia Pinal en Televisa. Pues resulta que vamos a recordar esta, esta pelea entre doña Silvia Chivis Pinal y la Pasquel. Es épico porque se peleaban justamente por el hombre que estamos viendo en la pantalla al lado de doña Silvia. Este hombre, este hombre que ustedes ven ahí, ese hombre, ese hombre no ese se hombre toca. <laughs> ese hombre que tú ves ahí. Ese hombre que tú ves ahí y que parece tan galante. Que aparenta ser el divino. Ándale, <laughs> pues resulta que en la serie de Silvia Pinal frente a ti fue uno de los momentos climáticos. Ese hombre se llama Fernando Frate, uh -huh. ¿vale? Entonces ese hombre primero conoce a Silvia Pascal. La conoce primero en un antro... En Acapulco... Y empieza... Y, y Silvia se ilusiona... Y Silvia se emociona... Y dice... Uy pues de aquí soy... Ya conocí el amor... Bla 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 bla... bla Pero pues como que... No era una relación tan en serio... Eran como amiguitos cariñosos... Pero luego Doña Chivispinal... quedó lo que tenía Doña Chivispinal... Es que fue bien chaborruca... Es decir... Ella a cierta edad seguía yendo a, la, a los santos, se comportaba como jovencita y competía con sus propias hijas. Es decir, siempre como que no le caía el 20 que ya era... Silvia Pinal, la mamá. ¿Pero es Silvia Pinal o Vero Gallardo? Se parece a Vero? <laughs> no, es Silvia ¿Sí? Pinal. Sí, es Silvia. Ya quisiera mi verito Gallardo no, bueno, tener la cara de Silvia Pinal, Jesús. Sí. Sí, sí, con todo respeto, con toda paz, con toda paz. Bueno, okay, seguimos. <laughs> y entonces resulta que doña Chivis Pinal también se va de antro y que lo conoce. Y que se empiezan a involucrar. Y que nace la pasión. Pero ella era, era más grande que él, supongo. Sí, ¿sí? pero bastante. Porque andaba con la hija. Claro, o mucho. O sea, lo que hoy sería conocida como una cúgar. Ándale, pues te claro. digo que era medio inmadura, doña Chivis. Y entonces, pues que agarra al hombre, que pues que se lo lleva, que pues que empieza en relación. Y que cuando Silvia Pasquel se da cuenta. Sí. Pues, entre que no le dice a la mamá, o sea, simplemente cambia la actitud según la serie. Según la serie, cambia la actitud eh, Silvia, pa Silvia Pasquel con su mamá y se aleja, se aleja. Y Silvia Pinal no lo entendía. No entendía. O sea, yo digo, tan fácil era decirle, mamá, te estás revolcando con el que ya me eché. Y ya, ¿no? Y se no, acabó fácil. el problema. Y entonces ahí ya se aclara. Pero siempre los problemas vienen por falta de comunicación. Ahora. Pues esta relación fue más allá porque tuvieron tuvieron hasta una, hasta una hija a una hija que le pusieron viridiana, viridiana ¿no? Ajá y que muere ahogada en la alberca de Silvia Pasquel de la casa de Silvia Pasquel entonces y duran años para volverse a hablar Silvia Pinal le vuelve a hablar en el funeral de la niña. Ahí es donde le vuelve a hablar a la Pasquel. Pero este chisme vintage se va a revivir, obviamente, en los últimos capítulos de la serie de Doña Silvia Pinal, que regresa este lunes en Televisa. ¿Qué hubo? Está bueno el chisme vintage. Está bueno, el chisme sí. sí Madre claro. e hija peleándose por el mismo hombre. A ver qué opinan nuestros faranduleros. ¿Se vale o no se, va se vale pelearse por el mismo hombre? dice Guacala la revista quien solo la consume los fifis dice Enrique Díaz Fajardo ándale Jesús ah mira dice la, la cachetes grandes dice cómo doy cómo doy donativo tocayo cachetes grandes <risa> <risa> se llama cachetes grandes es usuario? La cachetes grandes ajá yo y sí, hizo bien cachetón. Fíjese que me he querido operar los, los cachetes, pero pues tendría que irme unos... Eh, ¿Qué pasa? La foto ya. Ah, tendría que irme unos este... La dichectomía. Ajá, me que tendría se que hizo, retirar unos... Lo que se hizo, unos hoy, unas hizo. semanitas del canal. Okay. Y no creo que lo quieran, ¿verdad? se van a caer sin chisme Dios, Dios, se madre, quedan sin pues, chisme todo por tus cachetotes <laughs> pero luego dicen que ni funciona tanto pero no sé no, no sé qué tal sí, sí verdad sí, sí me voy a hacer un día de estos la, la cómo se llama la cómo la cómo le... Ándale. eso eh, dice Palemon Pérez muchas gracias Ale por la info que me diste saludos al productor estrella de los espectáculos ya hey. los estoy viendo eh, Betsy dice yo ando también en Face eh, Mani Aguilera, ah, mira, Mani Aguilera anda en Face y en, y en, este, en YouTube. Eso, Mani, eso. eso, Jesús Manuel Polanco Saludos. Navarrete, Búho Mendoza, Reina Almeida, Estela Hernández, Salvador Pérez, Elen HG, Guadalupe Castro. ¡Guau! Wow, ¡Gracias! Son muchos. Eh, dice, ¿qué más dice, ¿qué más dice? Dice José Luis Espinosa, la producer. Saludos, los veo desde México y me di una escapada de mi trabajo, Home Office, para escucharlos. Es la Muchas hora del relax, gracias, Luisito. es la hora del chisme. Y todos necesitamos, fíjate que en las oficinas Jesús debería de haber est una, así estipulado la hora del chisme. Yo cuando trabajaba de Godín en una estación de radio donde duré muchos años trabajando, yo tenía mi hora del chisme. La hora de la comida. A, no, así, no, 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 esa era otra cosa. La hora de la comida era otra cosa. Yo de repente era la, mi hora de que me levantaba de mi silla y yo me iba a chismear a los cubículos donde tenía gente allegada y yo iba y chismeaba y me divertía, y luego ya me regresaba a mi oficina a seguir siendo productivo. Y yo era muy muy, muy productivo, pero pues había que irse a la hora de chismear. No, no es que hay, hay horas que son super necesarias, como para algunas personas la siesta, la hora de la siesta, si oh, no sí. si nos no rinden en el día. Yo uh -huh. conozco muchas personas, familia y amigos, que tienen, si no, no, si no duermen sus 15, 20 20 minutos al día, se ponen como demonios o simplemente no rinden igual, bueno. uh -huh, uh -huh, correcto el chisme es como un relax sí. entonces, entonces sí. ustedes digan, es mi hora del chisme con Alex y con Chuy y háganse para donde quiera, eh, me dice Mania Aguilera, no te hagas nada así cachetoncito, dice Mar también eh, Margarita Ay Aldana, dice buenas tardes, saludos desde Tijuana, Salvador Pérez, gracias, saludos dice Enrique Díaz Fajardo, estás muy participativo este día, qué padre dice y después Alejandra Guzmán y su hija lo volvieron a repetir, o sea, sí, claro. Ah, porque por, por con, hace, El año pasado, ¿no? Con Luismi o qué? No, no, Alejandra Guzmán y Frida. Ah, porque también Frida, Sofía, digo, perdón, Stephanie Salas y Alejandra Guzmán se pelearon por Luis Miguel. Pero, en el, pero no eran madre- e hija. No era en madre- este hija. En este caso, Alejandra y Frida se pelearon por el novio de Frida. Es cierto. Hace pues, un año, ¿no? Pues de ahí vino todo el pleito que todavía no se hablan. Ajá. Las historias, ¿cómo se repiten? No, que Alejandra Guzmán lo negaba. Ella siempre bueno, lo negó. Siempre lo ha negado. Pero Alejandra niega muchas cosas. Alejandra siempre niega cosas. Eh, Jesús, COVID, dice no hagas caso, eso te ves muy bien con tus cachetes. Claudia Estrada dice, te prefiero cachetoncito a quedarme sin chisme. O sea, ustedes prefieren quedarse. Primero la gordura y <laughs> luego de... ¿Ah? Exacto. <laughs> ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Hola Jesús, un beso a ti, Alex. Y a Tomacito dice Alexa Sánchez Oigan, ¿quieren más Besos chismes vintage? Alexa. Eh. Para irnos a recordar chismecitos ahí del pasado. Ah, pues están más padres los nuevos. A ver cuál traes ah, del No, pasado? pero también. No me, no me hagas menos a Kelly Villarreal, que fue su, su idea. A ver, pues. No me de, la a hagas ver, menos. ¿eh? Vamos a poner Vamos? una votación como el peje. <laughs> Todo cada votación. Vámonos con Ninel Conde. Ninel Conde, resulta que se está enfrentando a Giovanni Mentiras Medina. Así le dijo. Ayer, en una entrevista en el programa de Gustavo Adolfo Infante, Ninel Conde así, le cali así calificó a su ex pareja. Giovanni Mentiras. Dice que no sabe si se llama Giovanni. Dice que, que no sabe a qué se dedica. Ajá. Dice que es un mal hombre que la maltrató psicológicamente que la que, que es de lo peor que es capaz de todo que la tiene amenazada que no le deja ver a su hijo todo eso eh todo eso lo dijo Ninel Conde en esa entrevista que dio a Gustavo Adolfo Infante y también a medios de comunicación saliendo saliendo justamente de los juzgados al revelar pues que no puede ver a su a su hijo desde hace más de 40 días, lo ha dejado, la ha dejado verlo tres veces nada más con el pretexto de que ella pudiera tener coronavirus, coronavirus, pero no, ella ya le dio las los exámenes pertinentes, ya ya le demostró todo pero no, lo está haciendo para molestarla, lo está haciendo para, según Inel, pues molestarle la vida. Ahora, fíjate, dice Inel, que como ella, ella misma dice, que ella como no se dio cuenta, o sea, como no paró desde aquel audio donde la es escuchábamos a Giovanni insultarla de terrible, El dice de TV, no, la TV novelas, ¿no? en TV y novelas, dice que cómo es posible que desde ese momento no lo dejó. O sea, dice que que de verdad no lo puede creer. Ahora yo digo, Ninel, también tienes que hacerte corresponsable de esta situación. Obviamente las mujeres viven maltrato, lo cual siempre lo vamos a condenar, pero es una señora de más de 40 años autosuficiente económicamente con, con un poder mediático muy, muy fuerte yo no entiendo la debilidad de Ninel yo de verdad no, no he termino de entender la, la supuesta debilidad o si ya se aburrió de Giovanni y ahora va a ser Next va a pasar a otro y también va a haber problemas porque con, con Juan Cepeda también hubo muchos problemas lo que ¿No? pasa es que muchas mujeres maltratadas no lo quieren este, ver no quieren aceptar que son maltratadas. Eso, según estaba viendo el otro día en un programa y, y entonces lo nie niegan la situación que están viviendo. ¿no? Por supuesto. Entonces es terrible porque af, aceptan vejaciones, aceptan maltratos, aceptan que las ninguneen, que las hagan menos, como parece ser que fue el caso de Ninel, aunque se vea así toda, pues toda poderosa empoderada pero pues al parecer sí era una mujer maltratada ¿no? eso es lo que ella revela ella revela también eh, Ninel Conde cuando le preguntan ya al final eh, le dice ya has visto que ha dañado a una persona y dijo sí a mi ex esposo entonces le dicen cómo se pedan. ¿no? Ajá, o sea, él es el responsable de todo esto y entonces ahí ya le dice a Gustavo, te lo voy a contar en el minuto que cambió mi destino. Ah, okay. Entonces, que ahí le va a soltar más información, pero Ninel Conde en este momento está denunciando públicamente a su expareja, Giovanni Medina, de todo lo anterior. ¿Le creemos o no a Ninel Conde? ¿Qué opinan ustedes? Saida Selene dice, ahora resulta que es de lo peor, pero se les dice y no hacen caso. Janet Hernández, Alex, puedes felicitar a mi hija Janeline, que hoy es su cumpleaños. Saludos, por supuesto, y un abrazo enorme a Janeline, que está cumpliendo añitos. Muchas felicidades a Janeline. Uh -huh. Mira, tenemos un donativo de Miguel Ángel mal donado. Otro donativo, muchas gracias, Miguel Ángel. Dice Vintage, cuando yo le comí el mandado a mi amiga. A ver, Miguel Ángel, cuéntanos. Ah, caray. Ah, Eso caray. Está bueno. Ah, caray. ¿Cómo? ¿Cómo que está? Bueno, no como... Porque pues no lo cuente. Ahí va, el morboso, de veras. A ver, le andabas comiendo el, el mandado a tu amiga, se enteró tu amiga, qué uy, pasó, trueno, ¿Eh? ya no es tu amiga. Pues, pero está padre los chismecitos así. Rebeca Aguilar dice, ya chole, esa señora alborota las redes, luego lo perdona y anda escondida a que no le digan ni hagan preguntas. ¿Qué tal? Dice aquí Sánchez Esquivel. Buenas tardes Alexis y Jesús. Saludos aquí en Chicago. Ya di mi like en YouTube y Facebook. Eso. Muchas Eso. Gracias. Y recuerden usted, que Chicago. los donativos se pueden hacer a través del super chat. Sí. Mira, dice Morsi Quintero. A mí me cambiaron de turno y, ag y agarré mi hora de comida de 2 a 4. Trabajo en DHL y también de Travesti. Travesti. O trasvesti ah, Travesti. Aquí en Monterrey. Es Morsi. El travesti Monterrey. Muchas, es, gracias, muchas salud, gracias, gracias por mandado. vernos. Te mandamos un abrazo. Luego nos mandas fotitos ahí como cómo haces tu chamba. Aquí me imitas, qué padre. Sí, qué bonito, está padre, padre, está padre. Este dice José Meraz. Hola chicos, un saludo desde Seattle, Washington. A mí me gusta el chisme, <laughs> eh, me, pero me gusta verlos porque yo vivía en El Paso y Juárez. Eso, muchas gracias. Qué padre que les guste el, el chismecillo. Ahorita vamos a contarles lo de Javiera La Torre y vamos a hablar también de Ventaneando, Yolanda Andrade, Laura Bozo y mucho más. Dice Yara Moreno, "Alex, es una falta de respeto hablar así de la señora Silvia Pinal. Qué mal te ves." ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué mal te ves hablando así de doña Silvia Pinal? ¿Por qué? Pinal. Pues si dije la verdad. ¿Mal aprendes. me vieras y lo desmiento? Ella mal me vieras. Si... en la serie, ¿no? Es que mira, es que ah, ya o sea ya a cierta edad dicen ah ya entonces ya vamos a borrarles a todos el pasado pues también a Sergio Andrade en unos cinco años le borramos su Va pasado. Ser a Sergio Andrade. Exactamente aparte yo no me veo mal, yo no me veo mal diciendo verdades la gente que se ve mal es la gente hipócrita diciendo mentiras. Ella misma lo contó en la serie igual que Lupita D'Alessio contó su Está vida. en su serie pues, pues si no quieren que se sepa. Sí pues, Doña Silvia no lo serie. contó en la serie ahí aparte está. ella era la narradora o sea Ajá. ahí sí no hay discusión. Exactamente. Y, no si, que no era y si, mira, si le pagaron millones por contar su vida en la serie y exponerla en la televisión abierta mexicana, ahí nos está abriendo la puerta para opinar. Así de sencillo. Mira, dice eh, Mani Aguileras: se me, <coughs> perdón. se me hace degenerado que la mamá y la hija se peleen por el mismo viejo. Chale. Eh, Teresoto, no te hagas nada Así llenito de nuestro amor De tus farandule, faranduleros Gracias Este, Joseph Estrada, dice por, por San Diego Armando Maradona, te juro que voy a odiar la playa Ya me harté de estar aquí En Los Cabos, terminando esto me iré a Marruecos Para ver otras cosas Qué, qué padre, qué bonito Pues sí, lo más Eduardo, que va para largo no, cállate Pues sí, pues va para largo, no se va a ir en Mañana, no se va a ir a Marruecos no, pues Que se conforme ahorita porque está en la playa no, qué rico. Oye, Joseph, sí. uno queriendo aquí salir y tú estás en la playa, aprovecha la. Uno que tiene Acapulco pero en la azotea. <laughs> okay. Desde Matamoros, Tamaulipas, nos saluda Antonio Castro Cortés. Hola, Saludos Antonio, gracias. Matamoros y desde la comarca lagunera nos saluda Eduard Eduardo Valenzuela. Me estoy oyendo. Bien, muy bien. Bien. Yo aquí limpiando sobre lo limpio y bien entretenida aquí en el chisme con ustedes dice Marisela Posadas. Muchas gracias. Oigan, me gusta. Pónganos me gusta para que nos ayude muchísimo. Y corazoncitos. Ándeles, corazoncitos que nos ponen en el chat. Está bien padre. Oye, ¿no diste bien el chisme o qué ¿Qué, qué está pasando? ¿Por? Dice Funny Animals que si sacas chismes viejos, que los averigües bien. ¿Mm? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te faltó? ¿Qué es Nada, tu... lo dije bien. ¿A quién es? Eh, funny Animals. No, pues que no esté del li li lioso. lioso qué es? Funny animals? ¿Es animales chistosos? Pues que, no sé. Bueno, Fony. porque. No, pues sí, yo conté el chisme como es. A ver, Funny ¿qué le faltó? Dinos, dinos, dinos. Pues porque sí, si así fue. esto ya calienta. Mira, tenemos un donativo de Mabel Garza. Hola, Mabel. Dice, Hola Mabel. Muchos saludos. Alex, producer, comunidad, se les quiere. Muchas gracias, Mabel. Eh, gracias por estar aquí. Alex, cuenta bien el chisme. Eh. ¿Quién dice? Yo lo digo. Ah, ya te lo conté, Jesús. Es, el chisme está completo. Mira, dice Rosa López, Ninel parece quinceñera inmadura. A poco, a ver, los que vieron la serie y los que ya se sabían el chisme, ¿verdad que lo conté bien? Está perfectamente contado. O que no les guste el chisme, pues es otra cosa. Pero el que está contado, está contado. Sí, Lina Mancilla dice, los amo, recibieron mi cooperacha. Saludos a todos. ¿Cuál cooperacha, ¿Cuál cooperacha. No la ah, sí, aquí está, Lina Mancilla, muchas gracias. Gracias. Gracias, ya se me andaba yendo, es que pasan de volada, perdón, muchas gracias, nos mandó un donativo y un eh, un emoji, un, un como un, un pajarito así haciendo Ajá. el dedito arriba. Muchas okay. gracias. Eh, pobre Ninel, pero este comportamiento del tal Giovanni ha sido reiterativo. Esta relación debió terminar hace eh, mucho, el tipo tiene comportamiento de psicópata integrado, mm. los dos necesitan Terapia dice Viviana Vela. Yo en eso sí estoy de acuerdo. Yo creo que Ninel sí tendría que ir a terapia, tendría que empezar a resolver cosas que públicamente, porque ella misma lo ha hecho público, luego es cierto, luego se anda escondiendo, y yo no entiendo. O sea, para los, a los medios los usas para cuando te conviene, pero cuando ya te quieren preguntar a otro tipo de temas, entonces ya te escondes. No, pues a los medios les tienes que responder siempre si los utilizas de la manera que los estás usando, ¿no? Oye, pero con, como que con Ninel siempre se repite la historia, ¿no? Porque también con el, con eh, José Manuel Figueroa también decían que le uh -huh. ponía sus moquetes, ¿no? Como sí, que como que tiende a, pero así hay muchas mujeres, eh, que tienden a repetir el patrón de, del maltrato, desafortunadamente, si no piden ayuda psicológica, van a seguir buscándose patanes en la vida. Y se van a seguir en encontrando con ellos. ¿Y con este, con Ari Telch, cómo le fue? Creo que también, ahí? ¿eh? También. Creo que también no le fue tan bien, porque aparte, pues Ari también es muy temperamental. Y Ya tenía sus broncas de bipolaridad y todo eso. Sí, Aritelch, sí, sí. sí Acuérdense que una Ari era sea. muy intenso, celoso de, con Kay del Castillo. O sea, desde muy joven él empezó a tener problemas de, de su, con su personalidad, contado por él, ¿no? Pero no estaba diagnosticado pero el ya razón. ya tenía desde sí, entonces sí, pues sí. el único que le ha salido bueno es Juan Cepeda y pues al, fue al que peor le fue pues con que peor ella le fue, no el porque ella misma lo reconoció hace sí. unos meses que a él le fue mal por culpa de, de Giovanni no que sí pues lo metió a la cárcel Lo metió a la cárcel imagínate nada más lo mm. privó de su libertad y, y eso, no, eso no se, eso no se quita con una disculpa eh perdóname pero no pero no tampoco le ha pedido disculpa o sea no, lo, le pidió públicamente eh, públicamente pero no no exacto a no en persona y perdón pero eso tendría que resarcir el daño económico de alguna forma porque lo que porque contó mentiras porque le, lo privó de su libertad no más así o sea no más le privó de su libertad por un capricho entre ella y su nueva pareja no no no, no es, es que también en él se ha pasado es cuando yo digo que más bonitas se miraban en él cuando estaba con Juan Cepeda. <coughs> Físicamente. Le dio, sí, como que le dio, uh -huh. como que la refinó, ¿no? Sí, aparte la, la valoraba, ¿no? Le daba un, un lugar, un estatus. Y con, y con Giovanni siempre ha sido raro lo, todo lo que ha pasado. Un abrazo desde Medellín, nos dice Kratos BG. Muchas gracias. Muchas gracias. Kratos, saludos hasta Medellín. Oigan, y porque ustedes no lo pidieron, Laura Bozo estará de regreso próximamente en la televisión mexicana. Ya se había revelado que estará haciendo un nuevo programa producido por Magda Rodríguez, actual productora del programa. Hoy el programa va a estar en unicable. Y pues sí aunque la gente realmente en sí yo siento que no lo pidieron, eh. Hay mucha gente que rechaza a Laura Bozo, pero regresa. Ella el día de ayer subió el tweet que vamos a leer que dice, "El viernes renuevo contrato con Televisa. Además, hoy firmé un convenio con una empresa americana para mis redes sociales y finalmente les cuento que en medio de esta pandemia conocí a alguien increíble, un hombre mayor." Oye, pero pues si ¿sí es un hombre mayor, ¿mayor que Laura Bozo? Pues no. Pues que tiene 80. Pues dice un hombre mayor, exitoso, al que admiro porque ahora, por ahora, somos amigos. Fue ah, lo que okay. dijo. Como que está saliendo con él. Sí. O sea, claro que para el amor no hay edad. Ah, no, o no, sea, no, 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 no. Uno se puede enamorar hasta los 90, hasta tienes vida. Pues sí, hasta el último suspiro. Hasta el último suspiro, el corazoncito. Pero puede. tú te acuerdas, por ejemplo, Lin May, con todo respeto. Yo, yo siempre que digo con todo el respeto es que les voy a un fregadazo, ¿eh? con todo el respeto. Pero me acuerdo porque lo vi en el, en el, en el, en el documental de Bellas de Noche, como al marido que era mucho mayor que Lin May lo utilizaba. O sea, era, era notorio que lo usaba para sacarle dinero a mi Lin May. O sea, era, era obvio, se de, eso se ve en el documento. Porque yo sí lo vi, pero no me acuerdo esa parte. Pues ves, ves la forma en que habla el señor, la forma en que ella lo tiene dominado, en la que depende de, de dependía de, de, ya se murió, ya ella se murió, este, ya haber quedado bien, bien heredada, Milin May. Entonces, ¿no estará buscando eso mi Laura Boso, un heredero, un, una herencia? Ah, pues doña Laura Bozo no necesita, ¿no? Como que le han pagado pues mucho bien Pues yo supongo que no, pero, pero pues tampoco no creo que el Inmay necesitaba tanto, pues sí, también le ha ido muy bien. A esas mujeres les iba muy bien porque les pero, regalaban pero, casas, no, autos. Sí, sí, pero les fue bien en su momento, pero la mayoría de ellas les fue muy mal. Eh, ¿Eh? Una de ellas, la princesa Yamal, creo que estuvo en la cárcel y perdió ah, toda sí. su fortuna. este Pero Lin-May no. Y Olga Briskin perdió todo su dinero también. Y la cordura. Y la cordura. ¿Y la cordura? Ahora ¿hablaba con hasta la, con las cortinas. Con las cortinas. <laughs> este, también, ¿quién estaba? Rosy Mendoza, ella sí no sé cómo le fue, paisana ajá, de Sonora. Eh, pero todas mujeres espectaculares, como tú dices, tenían a los Wanda? Wanda, que ahorita quién sabe... Ah, Wanda es? está bien mal Sí. Pero sí perdió todo su dinero. También perdió toda su fortuna. ¿no? Entonces, la, la, mej, la que mejor le fue, al parecer, es Aline May, ¿no? May. Porque se agarró el marido mayor. Es que de ahí fue importante. Mujeres, agárrense a maridos mayores y consigan bien. Bien. a su May. sugar daddy. A su sugar, a su sugar daddy. Sugar daddy. Este, pero, eh, eh, pues, porque, oye, pues, ¿cuántos años tiene Laura Bozo? Laura Boso debe tener como unos sesenta y tantos. A ver, ¿quién da más ¿Quién A da ver, más? a ver, Wikipedia. Wikipedia. Ay, pero Wikipedia, Wikipedia bueno, no, que porque luego porque Wikipedia, Wikipedia se equivoca, pero a ver, Wikipedia. A ver, ¿Cuántos Wikipedia. años tiene la señorita Laura? Bueno. Y no nos vayan a empezar a decir que, ay, ¿por qué se meten en la vida de la señorita y Laura? Ver, si 68, ya se ha metido en la vida de todos. 68 años según Wikipedia, nació el 19 de agosto de 1951 en Callao, Perú. 68. Sí, 68 años. 68 años. Y si dice que es mayor. ¿Cuántos tendrá la persona? Setenta y cinco a lo mejor. Sesenta y nueve. Eh, ay sí, me gana. Eso no sería mayor, bueno, si dice. Pero para es, es un señor mayor, ellas... dicen el tweet. Okay. Entonces ya debe andar en unos setenta y cinco ochenta. No, pero es lo que te digo, pues el corazoncito. Bueno, aparte relate. recordemos que con el menor le fue muy mal con Cristian, con Cristian, pero también le fue mal. Mira, a mí me contaban el otro día que también le fue mal a Laura Bozo porque lo trataba con la punta del pie, ¿eh? lo trataba muy mal, ¿Cómo lo muy trataba? mal, lo trataba el pobre. Me estaba contando a alguien que trabaja ya en, en Televisa Toluca que cuando le tocó ver cómo, lo, cómo le hablaba, lo linguneaba horrible, lo le gritoneaba espantoso, lo trataba verdaderamente mal, ¿eh? Entonces, también es que, por eso es que luego el hombre se le fue. ¿Cómo le iba a aguantar? Pues si también ella fue muy pesada con él. Hay que decirlo. O sea, también fue un, un hombre, pues hasta cierto punto hasta maltratado, yo creo, ¿eh? Pero bueno, a ver qué opinan nuestros paranduleros. De... De Medellín nos saluda a Kratos, ya te saludé otra vez, eh, Kratos. Eh, qué bueno que ya no se deje de eso, de, de eso asqueroso. Qué bueno que ya no se deje de eso asqueroso. No entiendo a Ninel en que regresa con. Parece una chiquilla, tiene que ir a... Tera. Ok, ya lo habíamos dicho. Mira, Betty dice Jesús Medina. Ángel. Hay una película que se llama Bellas de Noche y hablan de la BD de los ochentas s Wanda Zeus. Sí, le fue muy mal, efectivamente. A Wanda, sí. Esther Gómez dice que si sabemos algo de Por Amar sin ley 3, no, todavía no. Axel desde Honduras dice, hola Alexito, habla de Lucero, ¿qué sabes de ella? Un abrazo. Carol Castillo, Alex, en la serie de que de, se vio que Silvia Pinal le quita el novio a su hija, le doy la... Razón al Alex, dice a Alex, dice el eh, Castillo. Y no, ya cometió muchos errores iguales, dicen sobre el Conde. Mira, yo J nos dio un donativo, muchas gracias. Gracias, George George. Mandó un, eh, un emoji de un osito, de un es que nunca sé qué son, de un perrito que dice, eh, que, ¿cómo nos va? Nos va muy bien, ¿cómo te va a ti? Muchas gracias. Y también eh, Corazoncita Fu nos dio un donativo con un corazoncito, muchas gracias, corazoncita. Este, qué bueno que estás aquí, ya te había saludado, muchas gracias. Dice, ¿por qué no me leen? Dice Yachiri Villa Martínez, ¿Cómo que aquí no lo te le estamos leemos? leyendo, te mando un beso. Dice Luigi Alameda el programa de Laura Bozo es el regreso de las momias. Ay, no, ¿Quién sabe, no, qué fuerte. Que, de, va a ser de lo mismo, ¿no? Sí, de, 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 de pues ya ves que sacaron a Rocío, ¿Eh? sacaron a Rocío de la tercera en Discordia y con y a entrar en su lugar Laura bozo Okay. Oye, la, la, entonces la, la, la señorita Laura habrá hecho que corrieran a, a Rocío. Oye, está, se quedó con el horario, ¿no? Pues sí, porque te acuerdas que Rocío tenía plan de grabar y grabar y de repente, ¡pum! Un día le avisaron, el programa está cancelado. ¿Habrá pedido eso a la señorita Laura? Porque odia a Rocío. Según cuenta Rocío, se la topó un día en un restaurante la y escalera. la iba a aventar de las escaleras. Se le aventó encima la como karateca. Entonces, a lo mejor Oye. sí hizo algo para que. Para que saliera la tercera en Discordia, no lo dudo. Mira, este Funny Animal ya nos dice por qué. Largaste. Dice, confunde al público al no decir que la Viridiana que murió pequeña era la hija, de, <coughs> perdón, de la Pasquel con ese hombre y no Viridiana a la triste, que era la hija de la Pinal, con a la triste. Dejaste cabo suelto. No, 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 que quiera buscar pretexto para atacarme es otra cosa. Obviamente no hay confusión, porque la hija de, de, de Viridiana, pues sí se llamaba, eh, la, la hija de Cile de Pasquel se llamaba Viridiana, ¿no? Las dos se llamaban Viridiana. Exactamente. Ok, dice Kratos, ya, ya te había saludado ahorita, de Colombia. Dice, mi nombre es Patricia Gutiérrez de Medellín y mi ídolo es Jorge Salinas. Es el mejor y de actriz Silvia Navarro. Uh -huh. Sigo todas las novelas mexicanas desde mi casa y trabajo y más ahora son mi compañía. Oh, qué tal. Qué padre, qué bonito. Muchas gracias. Este Dice Yachiri ¿Por qué no me leen? Les pedí por favor una felicitación Para mi esposo Alfredo Si pudieran, ah ok, cumpleaños okay. Por supuesto, felicitaciones eh, Para tu muchas esposo, muchas felicidades Alfredo, eh, si es tu cumpleaños Es que ya no te leí, pero pues que la pase Muy bonito, perfecto Y gracias por escucharnos eh, ¿Qué más tenemos? Alex, no se escucha, chequen por favor Dice Javier Tirado, no nos estamos oyendo Sí, ¿no? Uh -huh. Eh Dice Melissa, ¿qué opinan de que William Valdés entrevistará a los ex académicos menos a Dalú? ¿Qué estará pasando? Hasta la chicuela le canceló entrevista. Ah, caray. Pero pues es que sí está pasando, sí está pasando algo con Dalú. O sea, si sí o sea, no está pasando pe nada. Pero fue muy rápido, ¿no? La, 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 la fractura fue rápida entre, entre Dalú y TV Azteca porque ¿cuánto duró? O sea, nada. Pues, Porque otros han que durado duró. un poquito más. Pero también a, 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 a Angie también no la han pelado mucho, ¿no? No. Pero Adalu, que es mexicana, que es la ganadora y la tienes en este país, en el lugar. supongo que es más fácil hacer todo tipo de enlaces y entrevistas. Uh -huh. ¿No? También, ahorita, ahorita por la tecnología, también con Angie. Pero te acuerdas que sacaron el audio de la mamá de Angie. A lo mejor también ahí viene un poco la distancia. Ok. Uh -huh. Dice Enrique Díaz Fajardo. Ay, no es cierto. Dice Enrique Desfajardo, mejor comenten que Alejandra, Talía, Paulina y ya están cerquita de la edad donde el bicho es una zona de peligro. Por favor, por favor. Eso lo sacó un canal de, de un canal que, que de que está en la plataforma. Eh, yo no estoy de acuerdo. O sea, me parece que cuántos años le faltan 15 años a cada más de 15 años. Bueno, Alejandra, a cada sí ya, una de pero ellas. tan cerca, por favor. No, pues es hasta los 65, ¿no? Y, y aparte, esto se va a acabar en... Dios quiere, en este año, ¿no? Qué ganas de inventarles a las pobres. No hagan caso de canales. <laughs> Los se bajó cachetes, más? dice Guillermo. Se pasó? traba mucho. Me encanta verlos, pero ahora está horrible mi internet, dice Claudia CG. G. sí, es que es, sí, es eso. Yo hago mi siestia, siesta diariamente después de verlos a ustedes, dice Luigi. Muchas gracias, qué padre. Hola, ¿qué tal Alex y Jesús desde Tijuana? Salúdenme, dice Antonio Domínguez. Hola, Antonio, gracias. Oye, mucho gracias público en Tijuana, nos ven mucho en Tijuana. Muchas gracias. Sí. Vamos con. Olga Briskins. Olga Briskins, hablando de las bellas, ¿no? Las bellas de noche. <laughs> sí, pues resulta que, Olga, todos queremos ver a Olga. Pues está dando unas declaraciones desde Las Vegas en contra, otra vez, de Yolanda Andrade. Ajá. Pues sí, pues fíjate, aquí el asunto está en que ya cuando se nos va olvidando el chisme. Que, que, que fue uno de los, de, los, de los chismes más fuertes del año pasado de Yolanda Andrade, Verónica Castro. Cuando ya se nos va olvidando, alguien sale allá a revivir el chisme y no termina. Ahora sí que, como decían en la fea más bella, nunca acabo, nunca acabo. Pues Olga salió y dijo: Pues que su, su comadre, porque así le dice que su comadre, Verónica Castro. Le, le dijo en el en el Instagram le dijo oye comadre yo no sabía que tú también andabas en este chisme involucrada Gracias por defenderme y que le dijo Olga. No, 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 yo no estaba en el. Me involucraron. ¿Cuál me involucraron? Si ella es la chismosa. Si ella es, la, es la que anda dando declaraciones, que no se haga. Me, me, me choca cuando eh, avientan la piedra y esconden la mano. Porque ella fue la que empezó a atacar a Yolanda. Y total de que vuelve a hablar del tema Olga y dice y pide encarecidamente que Yolanda Andrade deje en paz a Verónica Castro. Uy, pues si ya la dejó desde hace mucho. Olga, o sea, Olga, Olga de veras que. Me propone hablar con la cortina, Olga. <laughs> y ahora anda reviviendo ahí el chisme. Yo digo, como no tienen chismes propios, Olga pues tiene que, tiene que jalar a ver de qué jalo, qué agarro, qué agarro. Pues de qué opiné, pues de Yolanda es de lo más reciente, ¿no? De Yolanda y Verónica. Pero Yolanda ya no ha hablado de Verónica Castro, ni en las redes sociales, ni en la entrevista que le hiciste ni para no, nada la menciona, ¿no? Ni en las redes ni ninguna entrevista, nada, no ha dicho absolutamente nada. Pero Olga va otra vez a revivir el chisme. Entonces, yo digo, aquí el asunto está en querer quedar bien. Ahora, yo lo que le diría a Olga mi querida Olga, mira, es muy sencillo. Es muy sencillo. O sea, no es de dejar. O sea, el asunto está en que dile a tu comadre, pues que simplemente recuerde el pasado y ya, no más. Y te la van a recordar a ti por andar diciendo esas cosas. Claro. ¿A quién? A mí. A ti que no dejas. Ay, a mí me la recuerdan todos los días. Lo mío no lo olvidan. Lo mío no lo olvidan. No olvidan esa, esa opinión. Pero Olguita fue la que salió ahora a decir tal declaración. Otra vez contra Yolanda Andrade. Ay. Sí, hombre, pues qué hombre. Ay, Olquita. De veras. Mira, dice Steven Cordero, Hola, amigos, qué alegría escucharlos y ver que están bien, muchas bendiciones, saludos Steven, hasta Costa Rica. Ojalá que estén bien todos por allá. Judith Gutiérrez dice, ya salúdenme, qué feos son los dos. Judith, te mando un besote. Mira, Saluda a Judith, por favor. Saludos, Judith. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues Aquí escucha. te va un mensaje para a ver. Bien, Marta, Gam oye, Marta Gambo fue la misma que dijo lo de lo de que me consta, ¿no? Lo de que me consta. Ajá. No sé. Sí, sí, Marta, tú eres la de me consta, ya, ya, ya te ubiqué. Dice Marta, productor, tú no tienes opinión propia, siempre le da la razón a tu amigo. Te cae. Dice que tú no tienes opinión propia Sí, sí tengo opinión, pero pues Pero aparte nunca, no, no es cierto, no siempre me da la razón Pues no, <laughs> obvio no bueno. Pero bueno, y lo dice: ¿Por qué te se enojas? Ya, supéralo. Siempre defendiendo a tu grandísima amiga. Te digo que Marta es la que siempre nos anda ahí aventando jiridilla Ay, Martita, hombre. Ay, Marta, de veras, Marta, ya vamos a tomarnos Martita, un café. ¿por por favor. De veras, Mayra es... Carrión desde Sonora. Eso, saludos a mi eh, paisana. Saludos desde Celaya, Catalina Ortega, muchas gracias. Eh, a mí se me hace que la del problema es Ninel, dice Pilar Villegas. Pues... Alejandro Zúñiga querer quedar, ¿qué dice? Eh, Francisco López dice, Alejandro Zúñiga, querer quedar bien, dices entre Olga Vivero, ay no, está muy mal redactado, Francisco, por favor. Vuelve a escribir. Sí, vuelve a escribir porque no te entiendo. Ok, Carol Castillo, eh, mis amores, ¿qué tal? Olga salió con poner ¿cómo? a poner limón a la herida ya, dice Carol Castillo. Carolita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos hasta Los Ángeles. Eh, dice Lupita Montoya, a Angie la entrevistaron en Venga la Alegría por videollamada. Es que sé que se puede, se puede. Uh -huh. sí, sí, Dice Carlos Pérez Olga que sigue hablando con los muebles. <laughs> eh, ok, Yat Grave, hola, hola chat Este todos queremos ver a Olga, dicen que era bellísimo en sus años mozos. Pero se me hace que platicar con ella así como Con Anel debe ser muy sabroso Dice Juan Pablo. Sí, Quimacín. platica sabroso Olga. Platica sabroso y lo pega Unos gritos así medio medio Raros, pero tú te acuerdas también lo que le hizo a Juanga la trastada. Ah, con hizo, Juanga se, Juanga se fue odiándola. Sí, sí Juanga nunca la perdonó porque luego fue un Día ella ya a Las Vegas y le Gritaba justo cuando cantaba abrázame Muy fuerte le gritaba abrázame Alberto Abrázame le gritaba Olga Y Juanga ni la volteaba a ver. No y ni la volteó a ver. Ni la volteó a ver y nunca no, la perdonó. Ver, ese es un chisme bueno, mira. Ese es Ajá. un chisme vintage bueno, hay que contarlo. Yo, sí. ¿Por qué fue la demanda? Pues es que Olga estaba ahí con eh, tenía un productor y trabajaba con él y no sé qué, y entonces un día les deciden llevar a Juan Gabriel, ¿no? Le iban sí. a hacer un evento. En a, Las Vegas, a, ¿no? En Las Vegas, sí. a Juan Gabriel y todo bien, todo normal, o sea, porque Olga era muy amiga de Juan Gabriel, eran muy, muy amigos, muy cercanos. Este se sabían todos sus historias. Sí, especies. sí, se conocían todas sus historias. Ella conocía de este hijo que estaba en Los Ángeles, ¿no? Creo. Uh -huh. El de, ¿cómo se llama? El de el el uno de pelo largo. Ándale. Pues esa, esa historia la sabía Olga. Y entonces eran muy amigos. Total de que en eso, pues Juan ah, se porta súper buena onda. Le dice, claro que sí, vamos a hacer el evento y no sé qué. Y a la mera hora, el evento no tuvo la promoción de vida. Porque estás de acuerdo que Juan Gabriel llenaba siempre. Pues ese día no. Ese día el lugar estaba semivacío. Y entonces Juan Gabriel decide no salir. Uh -huh. Decide no salir a cantar. Porque tú te acuerdas que hay ciertos famosos como Gloria, como él, que tienen que tener una capacidad de eh, lugar de de o sea cubierta tiene una cláusula si no, hasta no una salen? cláusula en el contrato es eh? si no uh -huh. hay si no hay más de la mitad o Correcto. cierta cantidad, no salen. No tanto por el que no se vendieron los boletos, sino por el prestigio. Es ¿no? prestigio. A qué? mí me tocó un palenque de Gloria Trevi, Ajá. donde estaba como al 30%, y Gloria no salió hasta que fueron y metieron gente gratis. diciéndole en la feria: Oiga, yes. pásele, es gratis, pásele, 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 para que hubiera más de la capacidad del lugar y Gloria Trevi pudiera salir. Salió a las 3 de la mañana. Es que imagínate tú, sales, llega cualquiera con una cámara, toma la foto al evento vacío con ella cantando uh -huh. y qué pasa pues ya no dicen que no llena y sí. entonces ya no la contrata entonces así también Juan Gabriel Exacto. tenía su cláusula y, y, y entonces él dice yo no salgo y anda que esta persona el empresario lo demanda en Estados Unidos uh -huh. por millones de dólares lo peor vino para Juan Gabriel cuando en el juzgado en contra de él Olga le tocó testificar a testificar Olga. Testificar ¿no? a Olga en contra de Juan Gabriel. Eso sí, no se lo esperaba. Y eso, y eso fue el golpe. Y ahí fue donde Juanga dijo: Yo no te vuelvo a hablar, nada de que todos queremos ver a Olga. Yo no quiero ver a Olga. Y ándale. Y entonces Olga lloraba por los rincones durante años pidiendo que Juan Gabriel la perdonara y antes de morir Juanga fue una vez a Las Vegas y Olga le gritaba y en la primera fila, "¡Perdóname, Alberto!". Abrázame así le fuerte. gritaba, y es que así grita. "¡Perdóname!". Y Alberto Nunca la tomó en cuenta. Pues, ¿cómo? Pues, ¿cómo? Si su mejor amiga testificó con, contra él. Pues sí, es que ah, sí fue pues, fe, muy feo. Sí. Yo creo que es de los peores golpes que le dieron, ¿no? Pues Ese sí. y el del libro que le sacó Joaquín Muñoz. Sí, porque también confiaba en, 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 en este traidor. Ajá. También confió en él. Y de repente, este viejo. Este, le saca el, el las fotografías privadas, le saca se las robó, ¿no? Sí. Yo creo que se las robó de sus álbumes privados. Uh -huh. Entonces, el productor me se tiene bloqueada dice Kelly Villarreal, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo cómo No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues gracias a ti estamos dando chismes de vintage como como así. ¿A no? Kelly no? ¿Kelly pues si ya inauguramos la sección del, del chisme vintage por ti cómo que te vamos a tener bloqueada? Exacto, no no, que Kelly, no, no, no. Dice Ivona Cuña. Saludos paisano desde Nueva York. Acá vivo, pero soy de Hermosillo, Sonora. Besos, mándame besos. Estás en Nueva York y eres de Hermosillo. Bien. Mm, Alma Karina de... desde los Cabos. Desde los Cabos, ahí también. Ajá. Está aquí, está. qué padre. Saludos desde Martínez de la Torre, capital mundial de limón persa. ¿Qué, dice, sí, qué opinan de la bomba ah de lo okay, que, que la bomba que lanzó Gabo Cuevas contra Maluma dice Carlos Daniel pues es, es que es, es otra historia como muy de muy tipo Mario Bautista ¿no? Sí. o sea en este caso una mujer que accede a irse con Maluma tiene intimidad con Maluma pero según dice Maluma la obliga de una u otra forma a tener intimidad con su mejor amigo que sí, es este bueno. cantante Ajá, exacto, que te acuerdas que en un tiempo se decía mucho que ellos también tenían algo más que amistad, era un rumor que luego ellos nos aclararon grun. Entonces, pues no sé, yo la verdad es que en esa historia no sé qué creer Pues, ¿qué tal? Eh, dice, ah ok, que cuando salió Olga embarazada, nos dice Morsi Quintero, eh, de su hijo, todos decían que era del chavo que sacaba en el show de uh -huh. hecho, era de uno de sus bailarines, ¿no? Uh -huh. Si uh -huh. mal no recuerdo, eh, era de uno de sus bailarines y. Mm, pues. Y Olga tremendo. también anduvo con muchos poderosos. Bueno, sí. Anduvo con eh, políticos. Y ¿no? a estas mujeres, como yo les decía, les regalaban autos, joyas, casas. Carísimas, casas, casas. Casas. Claro que sí, que no era todo gratis. Dice Irma Cerón, se enfrentaron en el juicio y testificó enfrente de él y el empresario que sí había quedado mal, Juan Gabriel, pero era amenazada por este empresario, le daba droga y la mantenía. Es la versión que ella da, ¿no? Bueno, pero, es la pero de Olga. aún así no traicionas a tu mejor amigo, ¿no? No, 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 y aparte de su versión, Ajá, su versión. Que habría dice. que saber la versión y lo que pensaba también Juan Gabriel, ¿eh? Porque por algo no la, no la quería. Fíjate que Juan Gabriel era bien tajante, ¿no? Cuando cortaba una relación mm. con alguien era para toda la vida. Pero aparte era como de épocas, ¿no? Ahora me llevo bien con esta amiguita y con este amiguito. Y luego ya los dejaba de querer. y O sea, era, no mantenía muchas relaciones. Como que hacía limpia. Era como de hacer limpia como y de repente que, como y ya que no. Sí, como que, por ejemplo, con Rocío Durcal nunca supimos mm. eh, la versión. Pero también se dejaron de hablar, ¿no? Nunca sí. se... Se volvieron a hablar. Había muchas versiones. También con Lucía Méndez estuvo peleado mucho tiempo. También, ¿verdad? Sí, por, por el tema de la telenovela. Y que una vez la dejó vestida y alborotada ahí y en, el, en el auditorio, ¿no? Que no, iba a cantar a y que de... se le olvidó. Lucía Méndez. Lucía Méndez. Cómo que se le olvidó dónde en el ropero, dónde? No, no, pues así, ella estaba en el camerino y le tenía que decir, y ahora Lucía Méndez Ay, y nunca dijo ahora Lucía Méndez. ¿Tú crees que se le olvidó? Pues mira, también sí, sabes a quién? Vez, ¿a, a quién Natalia Baeza, la de aquí, la que escribió un libro también. Recientemente ah, le escribió. A mí me dijeron, ahí les va el chisme. A mí me dijeron que esta mujer Natalia Baeza, que es que, que es de Juárez y que escribió un libro de Juan Gabriel. A mí me contaron que se dejaron de hablar porque el marido de ella, ex marido de ella, era medio gandalla con la lana. Okay. Y que por eso, le, que a mí me dijeron, le robaron también a Juan Gabriel, porque mucha gente le robó a Juan Gabriel. Era muy confiado, era una persona muy confiada. Uh. Como que se daba y, y como que no se daba cuenta a veces del monstruo que era y lo que representaba económicamente. Como que no entendía que Juan Gabriel era una marca con mucho dinero. O sea, sí lo entendía a veces y a veces creo que pues, pasaba de buena gente. Y mu muchos se aprovecharon de él, incluyendo Olga y, y Natalia. Más bien habría que ver con quién, no tuvo pleito Juan Gabriel, no. se peleó con Lucía, se peleó con este, con Natalia. Con Daniela Romo también, también era muy con unido. Daniel, con Daniela Romo también uh -huh. tuvieron ahí sus piques, con Olga Briskin por supuesto, con Rocío sí. Durcal, con eh, con quién más, dice pues nunca se peleó con Aida Cuevas, no con Aida no, ni con Lola Beltrán, no, ni con la Vega, ni con Lucha, ni con Lucha Villa, ni con la Vega, ni con tenía muchos, tenía amigos de muchos años también. Amigos sinceros, sí. dice Juan Pablo Macín, acuérdense que por épocas hubo una época donde fue muy amigo de la Seguane, luego con Ceci Gutiérrez. Con la Seguane fue amigo todo, todo el tiempo, ¿no? Yo digo que hasta el último, sí. según tengo entendido. Uh -huh. Uh -huh. Los amo me hacen la tarde dice corazón alegre muchas gracias corazón muchas corazón. gracias eh, tienes toda la razón Alex saludos dice <coughs> Tony Basilio con que tengo razón con, pues ¿con que con todo tú cuéntame no estás cuéntame. bloqueada Kelly le dice Irene me ama ya ves <laughs> todos la leemos como la van a bloquear Saludos alexito y Producer, me encanta su programa, dice Lauren Cruz, eh, dice Irma Cerón, eso pasó hace tiempo en Cancún y no le hicieron caso a las mujeres. Ah, ok, lo de Maluma, es modelo de por acá, ya tiene como 30 y más años. Mm. Este, ¿qué más tenemos? Carlos Daniel, cuéntanos. Pues ya ves la historia de Mario Bautista, resultó que, que ahora volvió a salir la chica. ¿No? Ahora volvió a salir la chica el lunes. Bueno, el fin de semana, el sábado y el domingo, estaba TV Notas con que el lunes tenemos una super exclusiva. Ay, me tienes a las algo que va a estremecer. Las a las seis, las seis de la tarde. El productor, o sea, real, compró literal. palomitas. O sea, se fue a comprar palomitas porque le encanta comer, ver el chisme y comiendo palomitas a poco no produce. Te venotas muy mal, eh, no me hagan eso, no más con mis sentimientos. Y con tu bolsillo, y con ¿O? mi bolsillo, bueno, y con... con mi salud salí a comprar las palomitas. Exacto, entonces ahí con sus palomitas el producer así esperando a las 6 de la tarde y que va saliendo el chisme. Ah, y valiente, que resulta que es esta esta chamaca que decía que, que Mario Bautista había abusado de ella y de sus amiguitas. Y de sus parientitas. Pues resulta que sale y dice, uy, no, es que estoy amenazada. Pero, ah, sí, sí, es cierto. No tengo 18. Pero el abogado siempre lo supo. Yo digo, ya mentiste. Ya, desde pero, ahí, pero, ya, ya pero, no te vamos aparte, a creer nada. Dice, el abogado siempre lo supo y lo hizo para sacarle más dinero a Mario. O sea, tú sabías que le querían sacar más dinero, ¿no? No, y el abogado dice que le pagaron Ochenta mil pesos a la chamaca. Nah, bueno, ni una... tan chamaca, ya tiene 18. Le pagaron 80 mil pesos por la noticia. Alguien verdaderamente afectado dice, a mí no me pagas nada, yo quiero dar esta nota porque yo quiero que se haga justicia, pero a mí no me pagas nada. Exacto, porque quiero se que mal dice, interpretar. quiero que me paguen lo que me hicieron, no, no que me sí, paguen dinero. Exactamente, se va a malinterpretar. O sea, a mí me parece que entonces su, 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 el aceptar que dinero desde ahí muy mal. Y luego sale y dice: No, sí, es que yo mentí. Porque, no, no, ya mentiste. Ya desde el hecho que ya mentiste, no te vamos a creer Eres nada. una nada. Ya vete a tu casa, vete a estudiar, vete a terminar la prepa y luego adiós. Bye. Tan tan con esta muchacha. Tan, tan. Ya me enojé. Mira, dice Morsi de Monterrey Dice, mañana a ver si sacas el chisme Cuando Lucha Villa se agarró con Lupita de Por la canción de Inocente Pobre amigo Hasta la... la agarró a cachetadas, eso decían Oye, pues de Lupita, no Lupita decían eh. Que también se había agarrado a cachetadas Con Verónica Castro Eso, sí. eso ya lo contaste el otro uh -huh. día Lo de Lucha Villa no lo sabía, no, pero yo creo que Lu lucha, lucha le bien. ganó Porque Lucha estaba grandota Y Lupita estaba en chaparrita no, Lucha de un cachetadón ya fue a dar Lupe Sí. dice Vikeli Villarreal, ya ves Kelly, no te tengo bloqueada, dice, ¿qué tipo tan nefasto es ese Joaquín Muñoz? O sea, traicionó en vida a Juanga y ahora ni siquiera respeta su memoria y anda inventando tontería y media, <coughs> se pasa ese sujeto, claro. Pues sí, sí, de que se pasa, se pasa. Lo último que dice es que el, nuestro Juanga está muerto, uh -huh. pero de miedo por el... <laughs> de que le vaya a dar, ¿no? Supuestamente, ¿que le vaya a dar qué? Pues el bicho, la ah, enfermedad que anda en el ambiente. Que, ¿Cómo va el rating de Sin Miedo la verdad? Dice Oscar Cruz. Ahorita te digo, ahorita te digo. Dice Morsi, a ver, Morsi, Morsi, más chisme, más chisme. A ver, dice. Me eh, el chisme, Jesús. O, o, o haz chisme de Lupita de Lesio con todas las artistas que tuvo problemas por copiarle las canciones y fueron muchas. Bueno. Mm. Le copió a Rocío Jurado. Ajá, la de Lo siento mi amor. La de Lo siento mi amor, uh -huh. la de ese hombre que tú ves ahí, que parece tan, no Ajá, sé qué. tan galante. Le copió a Manuela Torres, la de que no siento nada. La de, de Acaríciame. Acaríciame, claro. A, no, a, si, a Valeria si, Lynch. Si era copiona, doña Lupita, eh. A Valeria Lynch. No te retires, Lupita, pero si eras copiona. A Valeria Lich, ¿cuál le copió? A mi Lupita D'Alessio me la viene respetando. ¿Quién le está faltando Me la respeto? viene respetando, Jesús Ibarra, Y si no, aquí vamos a tener un problema muy serio en esta producción. No, 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 o si a no, no. nuestra señora Lupe D'Alessio, no me la respetas. Mira, mira. Yo ya me voy. Yo sí me levanto y me Pícale. voy. Pícale. Dice. <risa> <Ángela> <risa> ¿Eh? Pícale que esa es, ya me está haciendo ojitos esa silla. <laughs> Dicen que el Hernández, mira, cambiando de chisme, Alex hace unos cinco años invitó a, Lu a Lucía Méndez a cantar Un alma en pena con él. O sea que para el final se reconciliaron. Uh -huh, uh -huh. La cantó en el auditorio, ¿no? Cuando cantó como seis horas o algo sí. así. pero eso de que, de que un día se le olvidó, según no me acuerdo quién lo contó. No sé si ella misma. Oye, que contó Lucía Méndez de que se llevaba muy bien con Selena, Selena Cantanía. Okay. y que en algún momento iba a ser un comercial comercial Selena producido por Peter Torres yeah, Pedro entonces Torres. ya ves que Peter Torres era marido de de, de, de Lucía, de, de Lucía Méndez claro. entonces que, que iba a producir el el video y el, el comercial pero que no llegó el vestuario y entonces que Peter le dijo Lucía por favor regálale uno de tus vestidos a a, a Salana y que le dijo ¿cuál cuál Pedro ¿cuál quieres que le regale ese es, es que es el tono de Lucía no uh -huh. a veces cuando fue al, al funeral dijo ya valía madre José te acuerdas no pues así le dijo este ¿cuál cuál Pedro ¿cuál quieres que le regale pues el rojo y ella y el rojo me gustaba pues bueno ni modo y le regaló el vestido y ¿cuál era? le regaló puso? un vestido que y que Selena siempre estuvo muy agradecida con Lucía por esta cuestión y que cuando se entera de la muerte y del asesinato de Selena dice Lucía que ella lloró porque porque Selena era muy agradable pues yo le creo a Lucía uh -huh. ¿No te acuerdas cuando el vetado, el innombrable, el bueno para nada... Dijo que... <laughs> ¿Te acuerdas que... <laughs> ¡El inote, sí, sí, uno que anda ahí pululando en el ambiente. Ese que no tiene Que trabaja. dijo que... 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 O sea, Lucía Méndez decía que había saludado a Felipe Calderón, ¿no? Ah, sí. Y esta cosa decía, no, ni al casa, de cama, Mentiroso, presidente, ¿verdad? saludándole Horrendo. a Lucía Méndez. Como sí, si sí. Lucía Méndez no hubiera tenido su categoría de estrella, que todavía la tiene, y sí. saludado a los presidentes y a los jefes de naciones. ¿Cómo? Y, ¿Por qué no vas a querer saludar porque, a Lucía y Méndez? Y entonces, ¿qué pasó? Pues no me acuerdo en qué programa, programa sacaron una foto de Lucía Méndez mm. saludando a Calderón. Sí. Como la cosa más normal del mundo. En una de esas y hasta lo de Madonna es cierto, ¿eh? <laughs> la de, la de una de esas hasta lo de Madonna puede ser verdad ¿Quién dice que no? Que Madonna le Es le que Lucía Méndez es mentirosa Es que Lucía que Méndez fue un mujerón miente. Pues todos querían con ella, por Es favor. una estrella y no miente Entonces más bien pues son sus historias Y me encanta como cuenta sus historias Yo amo a Lucía Méndez, me encantan ¿De sus veras? historias sí, ¿Tomas sí, sí. a Lucía Méndez? Sí, con todo eso de, de Salana de Selena. Yo Salana. sí le creo lo del vestido Porque aparte hay una foto eh, que subió Lucía Hace poquito a su Instagram eh, con Selena. Ah, mira. Pues es que te digo, Lucía tenía acceso a todo mundo. Bueno, pues sí. ¿Todavía? Pues sí, sí todavía. Sí. Tuvo acceso al Tigre. Por supuesto. Ya. O sea, ¿cuántos presidentes no hubieran querido eh, eh, cenar a Lucía con Lucía Méndez? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dice Alex, Alex, ya dejen a veros. Saludos. <laughs> ya dejan a veros. Saludos, dice Tony Basilo. Ah, pues diría Olga. ¿Eh? <laughs> ¿Fue Olga? <risa> ¿No? <risa> ¿No? Sí, fue Olga. Fue Olga la que revivió el chisme. Yolanda, revívenos el chisme, por favor, que me muero por saberlo todo. Ah, si tú quieres saber que a qué huele la Vero, ¿verdad? No, yo no quería... Alguien, un farandulero nos preguntó día? que, que si... Sí. Te entrevistabas a Yolanda o algo así que le preguntaras, por favor, a qué huele la verga? Ah, yo y ayer estaba viendo un video, ya que andaba viendo... Pues ya ves que cuando en, en, en la plataforma tú ves un video y te salen recomendaciones, ¿no? Te sí. salen videos este, del mismo chisme. Pues resulta que hay, alguien subió el video donde estaba las hijas de la madre tierra entrevistando a Verónica Castro en el 2003. Ah, sí, sí, lo vi hace tiempo. Buenísimo el video, porque además tú ves la cara de mi Yolanda Andrade ¿Cómo, la, ¿Cómo ve a Verónica con, un, con una admiración, con un cariño, no? Se ve que, que Yolanda en ese momento realmente sí suspiraba por Verónica. Se le ve en la mirada, se le ve ¿Y sí, Verónica el... cómo miraba a Yolanda? Pues también así como medio coquetona, medio okay. coquetona. Okay. Dice, Dice Gatles, Lucha Villa, qué mujer tan hermosa cuando era joven y qué pos. No discutamos? no discutamos. No discutamos. <coughs> Oye, bueno, querían saber los ratings, ¿no? Los ratings. Ah, mira, sin miedo a la verdad es el primer lugar. Yo tengo aquí la audiencia. No, no te lo tengo en número, tengo nada más los lugares, los primeros 10. Sin miedo a la verdad es lo más visto en este momento en la televisión mexicana. Seguido, por te doy la vida, como dice el dicho, la rosa de Lupita, destilando amor, en punto con Denise Merker, como tú no hay dos. ¿Qué pobres tan ricos? Copa Exatlón y Hechos. Y de ahí vamos a hablar del tema Hechos, porque resulta, resulta y resalta que hoy amanecemos con la noticia en todos los medios diciendo: Patti Chapoy ha hecho complot en contra de Javier Alatorre. ¿No? La Torre. Y que ha hecho complot para sacarlo a raíz de este, de este escándalo tan fuerte que fue el fin de semana donde todo el mundo atacando a Javier, que porque dijo que ya no le hicieran caso al del secretario de Salud, bla 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 bla. Y entonces empieza a correr este chisme y todos los portales empezaron a publicarlo, a replicarlo y aseguraban que era todo culpa de Pat Chapoy y que iban a poner en su lugar a Mónica Garza. Y a mí no me sonaba tan disparatado. Uno, porque yo decía, bueno, puede ser que esto se haya salido de control y hayan tenido problemas con Javier. Pero además, Mónica Garza sería una gran contrincante en, en contra de Denise. ¿no? Mujer ¿No? contra mujer, ahora sí. Exacto. Yo no sé si tú te acuerdas que en una época hubo, pusieron a Rosa María de Castro con Javier Alatorre. Rosa María era la de Hechos de la Tarde. Llevaba muchos años ahí uh -huh. y la ponen en Hechos de la, de la Noche con Javier y como que el, el hecho de ser pareja, no sé, como que no terminó de, de funcionar, sacan a Rosa María y la sacan a su casa. Ya no la regresaron no volvió, al ¿no? noticiero de la tarde. Yeah. Entonces Mónica Garza desde hace muchos años conduce Noticias en la Mañana en ADN 40. Ella tiene su propio noticiero. Pues ahora se decía que Mónica iba a sustituir a Javiera La Torre. Ese era el chisme, esa era la bomba, esa era la bomba del día. Pero Patty Chapoy ha publicado el siguiente mensaje hace muy poco tiempo y dice: Desmiento enérgicamente lo que esta nota afirma. Increíble que periodistas que se ufanan de ser serios den crédito a mentiras sin consultar las fuentes. Que nadie ponga en mi boca palabras que no he dicho. Es absolutamente falso. Eso es lo que dice. Pati Chapoy. Ahora, yo digo, ella se refiere a que es falsa el, 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 la, la versión de que ella hizo el complot para poner a Mónica Garza. Lo que no se ha desmentido es la posible salida de Javier. ¿Y quién se, queda, se pueda quedar en su lugar? Que no tendría nada que ver con Pati Chapoy, por lo visto, ¿no? Pues no, porque aparte, a mí me, el chisme me suena un poco ilógico, porque sí, Pati se lleva bien con Mónica, pero Pati no tiene nada que ver en, la, en el área de, de Como noticias. Como para que ella quiera noticias, ¿no? no Como que no es un área que ella maneje o que le interese. Mejor regresaría, si tan consentida fuera Mónica Garza, tendría historias engarzadas al aire. O, o trataría de poner a alguien en, 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 en los programas matutinos, ¿no? En Venga la Alegría, o en, alguien, en Lugar de Flor, o alguien. Ajá. Ah, pues sí, como a, a mí no me, hay hay, part, hay una parte ah, de la historia no, que no que me no suena me lógico. Mucho, Ahora, mucho importante mencionar lo que acabamos de decir justo de los ratings, Jesús, porque pues eh, el rating de, de hechos el lunes pasado subió muchísimo. Debido al con escándalo, el, el escándalo claro. se fue al lugar número 10. O sea, aquí te lo estoy diciendo, está en el lugar número 9, Copa Exatlón y lugar número 10 de toda la televisión mexicana, Hechos de la Noche con Javier a la Torre. Pues es que todo el mundo estaba esperando la reacción de a ver qué, qué iba a pasar después de lo que dijo el viernes, ¿no? Y además tuvo a, a López Gatel. Tuvo a López -Gatell. el lunes. ¿Lo Exacto, que eso también era un gancho. O sea, estuvo cerquita de pegarle a, a, a Denise, Denise de alguna manera en lugar. Entonces le fue muy bien a Javier a la torre. Yo no creo que Azteca lo quiera correr. De verdad, creo que TV Azteca le dio la indicación, le dieron línea, le dijeron qué es lo que tenía que decir. Y ese siempre ha sido el problema, que se dejó mangonear como un títere Javier a la torre, arriesgando su propia credibilidad y el propio control de daños. ¿Qué que va a pasar? Porque al final de cuentas, hoy por hoy, Javier Alatorre sí ha perdido bonos. Definitivamente. Sí. Definitivamente la declaración que dio contra el subsecretario, yo creo que mucha gente la tomó como un. Pues como alguien, como dices tú, ¿no? Como que se dejó mangonear, como que lo chamaquearon o como que lo obligaron a decirlo, porque tampoco uh -huh. Javier Alatorre tiene fama o en su trayectoria como periodista ha dicho cosas. Incoherentes. ¿no? Por, ajá, exactamente. Pues eh, ahí está la historia, ahí está lo que se dice de Patrick Chapoy, Javier a la torre y Mónica Garza. Ahora, en Azteca, si tú revisas, realmente no hay una figura fuerte de noticias en la mañana o en la tarde que pueda sustituir a, a, a Javier. Y sí me suena lógico que fuera Mónica, como decimos, mujer contra mujer. Mujer en las estrellas, mujer en Azteca 1. Es que Javier es lo que fue en su momento eh, en cuanto a imagen, ¿no? Uh -huh. eh, López Dóriga para Televisa. Sí, Javier lo es para TV Azteca, ¿no? Y el problema con Javier es que se ha vuelto demasiado, eh, pues demasiado tipo, como, como lo que pasaba con Jacobo Zabludowski ya en sus últimos años en la televisión. O sea, demasiado condescendiente, demasiado bien, perfectamente bien portado para la televisora. Creo que... Pero al final ahí de cuentas tendrá que salir. corrección para mira para que no digan que te sigo en todo uh -huh. lo corriente como dijo Martita Jacobo Saludoski no fue en sus últimos años fue toda su vida que estuvo sí. en la televisión fue toda su vida fue muy contestatario, nunca fue este contestatario Javier en sí nunca fue contestatario te voy a decir por qué lo que pasa es que las noticias las dice así en esta noche en hechos era mucho más estridente la forma en que conducía y parece que Jacobo como que tiene parece que tiene muchas agallas pero pues parece que no, porque le ordenaron que decir y ya lo escuchamos. Ya es momento de despedirnos, Jesús. Y es momento de despedirnos vámonos. esta tarde. Bueno, pues nos vamos, qué ya, más. Vámonos. Ya pues vámonos, vámonos. Ya ándale, ándale. Hay que irnos. Faranduleros, ya nos vamos. No no me voy, me corren. <laughs> me corren de enfrente, me corre. ese que tiene Gracias a todos por sus saludos, se quedaron <laughs> muchos ahí, muchas muchas sugerencias, que si el vintage, mucho chisme, que vamos a ir este pues desmenuzando en los siguientes días. Al cabo tenemos días, tenemos tiempo. Yo los espero mañana, jueves, aquí a la misma hora. Y los espero con mucho gusto. Hasta mañana. Si algo tenemos ahorita, es tiempo, Jesús. Exacto. Eso, es, eso tenlo por seguro Gracias a todos por su sintonía Les mandamos un abrazo Den me gusta si nos están viendo grabados Si nos están viendo en vivo Todavía es momento de dar me gusta a este video Y nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde Con más información del mundo del espectáculo Hasta mañana